La derrota ante Bravos ya quedó atrás para Leones Negros. Y ahora el siguiente objetivo es sumar en su visita al Estadio Chivo Córdoba para enfrentarse a los Potros UAM. Y el defensa universitario Fred Mendoza declara que no saldrán a especular y buscarán la victoria. Bueno, nosotros vamos con esa idea ¿no? de, de, de ir por los tres puntos. Y el Potro también es, es un equipo que juega bastante bien. El primer partido que jugaron de local lo ganaron. Pero nosotros vamos con esa inercia ¿no? de que siempre ir hacia adelante y de conseguir los tres primeros puntos del torneo. Mendoza Cuautle, que venía de una lesión en el hombro, pudo recuperarse para el inicio del torneo. Y el pasado domingo se hizo presente con un gol. Pero el lateral antepone los logros grupales para el bien del equipo. Fíjate este que en lo personal me siento bastante bien en es por ese aspecto. Porque aparte de que veníamos este, venía de una operación de, de, de hombro que. que Prácticamente estuve casi así tres meses. En el, por ese aspecto, del lado personal, estoy, estoy contento, pero este, este, en este estamos todos unidos, ¿no? Entonces, si no se logró el resultado, pues sí, medio bajoneado, pero ya, como te digo, darle la vuelta a la página que, que el viernes se, se presenta otra bonita oportunidad que, que nos regala el fútbol, ¿no? De, de poder sacar la victoria. De momento, la UDG ocupa la penúltima posición de la tabla general. Pero de salir avante contra Potros podría escalar peldaños y ubicarse hasta el sitio 10 de la clasificación.